Este fin de semana hicimos una gira por el sureste. El viernes, Quintana Roo y Yucatán. Ayer, Campeche y Tabasco. Terminamos anoche en Tenosique, un lugar histórico. Ahí Cortés ordenó el asesinato de Cuauhtémoc y también de Tenosique. Es originario el vicepresidente, el caballero de la lealtad, José María Pino Suárez, que fue asesinado cobardemente junto con el presidente Madero. Bueno, terminamos en Tenosique y amanecimos en Palenque. Miren este tiempo, ha estado lloviendo. Y miren los verdes, cómo se amotinan aquí en Palenque. Vamos a estar en la zona arqueológica de Palenque porque vamos a inaugurar el Museo de la Reina Roja junto al Templo de las Inscripciones, donde está la tumba de Pakal. Se descubrió hace años otra tumba de una mujer gobernante, la Reina Roja. Y vamos a inaugurar hoy el museo. Por cierto, quiero agradecer las muestras de solidaridad de muchas mujeres de México que nos tienen confianza, porque con motivo de el nuevo aniversario del Día de las Mujeres, se ha desatado toda una campaña de desprestigio en contra del gobierno y de mi persona. La derecha está muy ofuscada, molesta, irritada, y se vuelven ambientalistas o feministas. El propósito es atacar al gobierno. Les molestó mucho porque pusimos una valla para proteger Palacio Nacional. No es por miedo a las mujeres, es por precaución, porque las fuerzas conservadoras son muy retrógradas, muy autoritarias, infiltran gente para generar violencia, para dañar. Imagínense permitir que vandalicen el Palacio Nacional, porque eso es lo que quieren, un escándalo, una gran nota nacional e internacional. Pues pusimos esa valla para proteger al Palacio. Entonces, por hacer esto, nos están acusando de todo. Yo quiero dejar de manifiesto que nunca vamos a reprimir al pueblo. Jamás se va a reprimir al pueblo. Es mejor poner una valla que poner frente a las mujeres que van a protestar a los granaderos, como era antes. No los podemos enfrentar. Tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga dañado, herido. Se puede protestar, desde luego, de manera pacífica. Incluso se puede llegar hasta el insulto a la autoridad. Eso está permitido. Y hay libre manifestación de las ideas. Pueden expresarse, manifestarse libremente por las calles. Pero tenemos que cuidar el patrimonio histórico, el patrimonio cultural de México, y no caer en la trampa de la violencia de estos provocadores, porque son muy autoritarios, y lo voy a decir, fascistoides, los conservadores. Ese Hitler,
es Franco, es Pinochet. Así piensan. ¿Qué tiene que ver eso con el feminismo? Al contrario, eso es lo opuesto al movimiento feminista. Y también, que quede claro, yo no soy machista, yo estoy a favor del derecho de las mujeres, estoy a favor de la igualdad, siempre he estado. ¿Cuándo en la historia de México una secretaria de gobernación había estado a cargo de esa dependencia? Por primera vez, la secretaria de gobernación es mujer. Por primera vez en seguridad pública, una mujer. Por primera vez en la historia, la mitad del gabinete, hombres, la mitad del gabinete, mujeres. ¿Y qué es? ¿Porque triunfamos ahora? No, desde que fui jefe de gobierno, eran más las mujeres en el gabinete que los hombres. Pero también en la oposición, siempre abriendo espacios para las mujeres. Si ahora la mitad de los legisladores son mujeres en el Congreso, es por la lucha nuestra. Y siempre vamos a respetar a hombres y a mujeres, y sobre todo vamos a luchar siempre por la igualdad. Siempre vamos a estar a favor de las causas justas. Yo soy humanista y no estoy en contra del feminismo. Estoy en contra de la corrupción, de la manipulación. Estoy en contra del autoritarismo. Estoy en contra de la hipocresía. Ahora resulta que los conservadores son feministas. Es el colmo. Decía Monsiváis, con mucha razón, que la verdadera doctrina de la derecha era la hipocresía, y eso es lo que estamos viendo ahora. No va a haber represión, libertad absoluta, pero también estemos atentos, no dejarnos manipular. Las mujeres son muy inteligentes, muy conscientes. Por eso estoy muy tranquilo y agradecido por su apoyo, por su respaldo, por su confianza.